En el relato también deben cobrar más conciencia y también cobrar fuerza. No me gusta la palabra empoderarse, ¿no? Que No, ahora está muy de a mí moda. tampoco. Pero bueno, es como cobrar más confianza, Sí, sí, que no sí, están sí. solos, que pueden a lo mejor nuclearse o identificarse. Tienen sueños también. Claro. Tienen sueños. Ellos no sé si se dan cuenta, pero cuando hablan, se nota que tienen sueños. Claro. Yo lo que quiero es hacer tal cosa. O sea, tienen sueños. Y bueno, y yo de las primeras entrevistas que hicimos hace 30 años, como dije antes, también la gente cuando hablaba de los sueños, ¿no? Claro. Y de lo que pudieron lograr, y muchísimos, porque Argentina, la verdad que fue un país que los recibió siempre muy bien. Ahora también está recibiendo oleadas de inmigrantes, por ejemplo, rusos. Me Hay un gustaría montón. que nos contaras tu punto de vista o tu perspectiva de cuál es la política inmigratoria o migratoria argentina y cómo ves vos la situación actual. A mí me molesta mucho y me parece una pérdida de derechos muy importante cuando dicen así livianamente, como están diciendo, a los inmigrantes, a los bolivianos, les vamos a cobrar la consulta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me voy a acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio. Caput. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¿Querés arrancar? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Tercero al hilo, tercer programa dedicado a la época jurásica de la televisión argentina con el querido director, el primer director que tuvo la televisión comercial del Canal 13, el querido Diego Carbone. Otra vez buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con vos aquí para contar tontudeces y poloterías, como decía Marito, el gaucho Rosa. Estuvimos hablando de un montón de personalidades en el primer y el segundo programa. ¿Qué te dice Nicolás Mancera, los sábados circulares, todo eso que fue una explosión? Y una renovación revolucionaria del método, la cantidad de horas al aire, en fin. Bueno, Pipo fue un muchacho que se hizo a sí mismo. Uh-huh.
Yo lo conocí, yo tenía 14 años antes del golpe militar y de irnos al exilio a Cuba, porque yo estaba trabajando en la Columbia y era cadete en la parte de relaciones públicas en ese momento. Y Pipo trabajaba en Pantalla Gigante, que era un programa de radio. De radio, donde estaban todos los grandes columnistas de aquel momento de la radio, tres grandes, ahora no me acuerdo los nombres, uno era el padre de un buen periodista también de televisión y compañero. Hacían cine, hablaban de cine, sí, las películas iban a estrenar, las películas... Hacían todos los comentarios de las películas. Uh-huh. Conrado Diana era uno, el otro, no me acuerdo los nombres ahora, porque el viejazo me alcanza, y el tío alemán también. Y en el estreno de Porgy and Bess nos conocimos y nos hicimos amigos. Él tendría 20 años en ese momento y era un muchacho que quería crecer. Ajá. Y creció. Inventó un programa de televisión, Romay le llevó el apunte y empezó haciendo Sábados Circulares, el primer programa ómnibus de la televisión en Canal 9. Se peleó con Romay, Mestre le dio un espacio y se vino al 13. Ya estamos hablando de los años 60. Uh-huh. Y ahí nos reencontramos, porque no nos veíamos desde aquella época de Porgy and Bess en el cine Florida, que estaba en la calle Florida y Sarmiento. Lo tiraron abajo, hay un boliche de hamburguesas en ese lugar, en el mismo lugar donde estaba el cine, que tenía una rareza. Vos entrabas y entrabas por el costado de la platea. Uh-huh. Y la pantalla estaba a la izquierda, no estaba la pantalla al fondo, al frente, como en todos, claro, los cines. Y empezó a hacer Sábados Circulares de Mancera en el 13 y trajo a Potín Domínguez de director, uno de mis amigos de la familia Domínguez, que eran tres atorrantes y que empezaron junto con Pancho Guerrero en el viejo Canal 7, todos como camarógrafos, después pasaron a ser directores, todos unos atorrantes, pero fantásticas personas y grandes amigos todos. Y Potín hacía maravillas en ese programa. Tan es así que cuando Cacho Grifo, que era el productor, lo convenció a Mancera de traerlo a Sandro, que eran Sandro y Los de Fuego y no los conocía nadie, le dijo que sí. Y Sandro la rompió en Sábados Circulares. Y las chicas le gritaban, lo amaban. Y Cacho le dice, va fenómeno, pibe. Viene Potín, que era un atorrante, le dice, nene, vos lo que tenés que hacer es sacarte el saco y tirárselo a las chicas a la platea. Y le dice Sandro, que nos hicimos muy amigos porque éramos de la misma edad, pero Potín, tengo un solo saco. Dice, manda a verlo a Vergara Vestuario, que te dé uno de la utilería, y vos tirás el saco a la chica. Y lo empezó a hacer y se armaba un revuelo cada vez que tiraba el saco. Claro, todos esos atorrantes juntos en un programa fantástico. Eran tiempos de que todo se inventaba y era todo en vivo, sin red y sin ningún libreto previo. Todo iba saliendo como salía. Sí, había notas periodísticas de actualidad, personalidades que venían a contar su historia. No, te había una producción bárbara. Diálogo con la platea, o con la gente que estaba en las tribunas, colas en la calle para entrar. Pero era impresionante, programa. Venían a buscar, durante toda la semana pasaban a buscar las entradas para el sábado. Pues fue un éxito. No, y Pipo era muy talentoso y los productores que tenía eran fantásticos, con Cacho Grifo a la cabeza, y todos corrían buscando cosas y haciendo cosas. Cuando en La Rural hicimos un programa todo desde La Rural y había una pileta, y Pipo se sumergió y transmitía de dentro una cápsula bajo el agua. Pipo no sabía nadar. Lo tuvimos que bajar.
Y encima que Cacho me grifo, me dice, vos que sos buzo táctico, bajalo. Y después lo subimos. Lo tuvimos 2 días encerrado en la cápsula, le bajábamos la comida. ¿Qué, para que se adaptara? No, porque duró 2 días el programa. Porque claro, seguimos el domingo también. Ya fue un super show. Y el pobre no sabía nadar y por lo tanto tenía un miedo. ¿Qué época aventurosa, ¿no? No, igual cuando lo enterramos vivo también. A ver. En un ataúd y lo tapamos con tierra. Y le pusimos oxígeno, por supuesto. Contá. Y transmitía desde adentro. Después lo tuvimos que sacar. Pero Pipo se prestaba a todo. Hacía cualquier cosa. Él no sabía cómo, pero lo hacía. Porque tenía un coraje a toda prueba. Porque yo no lo hubiera hecho. Y le hacían hacer cosas a los productores insólitas. Tenía un cuerpo menudo, digamos. Sí, era muy bajito. A mí me llegaba acá, al hombro. Y era un Houdini moderno, porque hacía todas las cosas que le proponían, él las hacía, sin ningún problema. Y traía números fantásticos. Fue el primero que lo trajo a Serrat. Cuando lo trajo a Serrat, yo dije... ¿Y este gallego quién es? Que no era gallego, era... Sí, catalán. Y fue Pipo el que le dijo, tenés que cantar en castellano, no solo en catalán. Y empezó a cantar en castellano y la pegaron. Mirá. Porque le hizo caso a Pipo. Era brillante, era un muchacho con una creatividad. No era un tipo que vos digas tiene una cultura superlativa, pero él tenía... una mente brillante para inventar cosas y hacer cosas fantásticas. Voy a pasar un aviso. Acaba de fallecer Camila Pericé. No me diga. Una hermosa mujer. Yo estaba enamorado de Camila. Que fue el éxito del programa Tato Bores. El primer desnudo teatral en teatro. Ah, mirá. En una obra, no me acuerdo el título, una famosa obra donde había un desnudo. Y lo hizo ella. Mirá. Y con Tato Bores fue un éxito enorme ella, sí. como figura. Se suponía que tenía que ver con alguno de los Bores, digamos. O Borenstein. Alguno de los hijos de Tato. No, nada que ver con ninguno. Pero jugaban era la atracción, ¿no? De Tato Bores. Además, monísima, un sí, físico sí, hermosa. Perfecto. Sí, hermosa. Hizo teatro de revista, hizo teatro... Con el programa de Tato fue una época, ¿no? Camila Pericé. Una época muy famosa de Tato Bores. Sí, cuando Tato vino al 13. Claro. En la época del 13. Que hacía esos monólogos fabulosos que se los escribía César Bruto en aquella época y después Camarota. Sí. César Bruto era un seudónimo, por supuesto, no era su verdadero nombre. Escribía en la revista Ricotipo unas cosas maravillosas, yo las leía todas. Compañero peronista. Pero también grandes poemas. Escribió, sí. Hay un poema que le canta a América Latina, que dice, cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente, el Brasil su sol ardiente, minas de plata, el Perú. Y él le cambió toda la letra, pero con la misma cadencia, y se la dedicó al café. Y entonces decía, el café. Ninguno sabe cuál fue el nombre puesto a fuego del perínclito gallego que un buen día lo instaló. Mas su estirpe luchadora cruza Dini y la hincha y la empalagua, dando jugo de paraguas, lo hizo rico y lo paró. Al mirar cómo derrama su amistad sobre la gabarra, uno toma la guitarra y le canta con amor. Mas después que le hizo el verso, se te amarga la memoria con la plata perentoria que le debo al pasador. El pasador y después, era el que levantaba juego, claro. El que levantaba juego a los muchachos en el boliche. Y decía, ¿cuántas noches vi en silencio el café de tu barriada? ¿Cuántas madrugadas en tu mesa se vacunó? Las peleas con el viejo, los disgustos con la novia,
y el amor que se perdió tras la figura de una chica que pasó. Y sentado a la vidriera, cuántas cábalas se te hicieron, ahora no me acuerdo cómo es el nombre, cuántas cábalas, no cábalas, sino cuando uno tenía una presunción, se te hicieron, cuántas veces pasé al frente, cuántas veces que palmó. En tus mesas se leen cifras, ediciones, letras, flechas, y entre todas esas cosas una frase cariñosa: Teresita ama a Ramón. Era fantástico César Bruto, tenía una calidad. En el 13 había un show que muy, muy lujoso, por decir una cosa desde lo visual, que era el show donde se presentó Bill Haley y sus cometas. Casino Phillips. Bill Haley con los cometas fue la primera representación del rock and roll en Argentina. Sí, porque fue lo que conocimos cuando éramos pibes en la película El compás del reloj. Claro. Y porque la canción, y porque esa canción fue el leitmotiv de la película que hizo Glenn Ford con Sidney Poitier, que sucedía en un colegio, Semilla de maldad. Y el leitmotiv de los títulos de apertura y cierre era Bill Haley cantando ese tema. Ah, mira. Eso fue muy, muy sorpresivo, además, porque Bill Haley estaba en pleno éxito, digamos, en Estados Unidos, con el rock and roll, que además rompía todo. En los cines de barrio acá, esa película, los pibes rompían los asientos del cine. Sí, saltaban, bailaban con la película. Estaba Little Richard tocando el piano, Bill Haley, estaban todos los grandes. Y el otro que quemaba el piano, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le tiraba un alcohol y le tiraba un fósforo adentro del piano, el loco. Había cada personaje. Estaban los negros que cantaban Only You. Sí, los plateros. Los plateros. Traerlo a Bill Haley fue una sorpresa porque no estaba anunciado. Lo presentaron de golpe. Bueno, ese era Jorge Ignacio Bayán, que era el primo de Mestre, uno de los 8 cubanos, y que era el productor de Casino Phillips, y que traía cada 15 días un número extranjero diferente. Y trajo a todo lo que se te ocurra. Un día me lo trajo a Jim Krupa, gran baterista. Y yo era el asistente de él de producción y el encargado de todos los yanquis que venían, franceses, tano, lo que fuera. El pianista que vos decías es Jerry Lee Lewis. Ese, exactamente. Y claro, vos traías una orquesta de jazz como la de Jim Krupa, que eran 15 músicos, y por ley laboral, que de esas que creó Perón, había que contratar tantos músicos argentinos como músicos extranjeros venían a tocar a la Argentina. Mirá. Y entonces estaban sentados todos los músicos de la orquesta del canal, que había varios negros cubanos, escuchándolo a Jim Krupa en el ensayo, todos sentaditos en la platea del Estudio A. Jim Krupa me llama y me pregunta: ¿quiénes son todos esos señores? ¿Son admiradores míos? Le digo, no. Le digo, son los músicos del canal que cobran por no tocar, pero tienen que estar contratados porque si hay músicos extranjeros, ellos no pueden perder el trabajo. Y me dice, ¿y tocan? Si tocan, le digo, pero son maravillosos. Me dice, decirle que toquen algo para mí. Entonces voy y le digo, me dice Jim Krupa que toquen algo para él. Estaba Pichi Massey, que era un compañero peronista que se tuvo que exiliar en Italia. También baterista. Que era el baterista, un gran baterista. Y se sentaron y me dicen, ¿y qué vamos a tocar? Y no sé, y le digo, toquen Cuando los Santos Vienen Marchando. Y tocaron Cuando los Santos Vienen Marchando, pero improvisando. Viene Krupa y me dice, no tocan más gratis.
Que se junten con mis músicos que le voy a repartir las partituras. Vamos a hacer una doble orquesta. Y armó una orquesta doble. Mirá vos. Y se los llevó al Luna Park, donde también teníamos contratado los shows. Claro. Y puso a Pichi Massey en un practicable alto, allá arriba, y él en el proscenio con la batería. Entonces él hacía y el otro de arriba le contestaba. Hicieron un show fabuloso. Cuando terminaron las 6 funciones, la última función, cuando cerraron, lo llamó a Pichi, lo hizo bajar al lado de él, lo llevó al micrófono y dijo: el señor es el mejor baterista del mundo. Mirá vos. Jim Krupa de Pichi Massey. Jim Krupa, que era considerado el mejor, baterista del mundo, dijo que Pichi Massey era el mejor baterista del mundo. Sí, los músicos argentinos siempre fueron. Y cuando se fue al exilio, bajó del avión y la Rey lo estaba esperando para contratarlo. Mirá. Así que era conocido en todo el mundo, Pichi. ¿Por qué se exilió? Porque era peronista, lo persiguieron, no le dejaban laburar en ningún lado. Sí, la revolución. Igual que a muchos músicos. ¿Sí? La revolución fusiladora. En el Casino Philip tocaba un grupo que. No, era la fusiladora, la última, la del proceso. ¿Ah, sí? Sí, 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 se tuvo que rajar. Y además el hijo era militante montonero. Mira. Ese es un tema que en algún momento vamos a tratar, porque es un tema que hay que aclararlo. Está mal vendido por el sistema. En el Casino Philip aparecieron un día unas chicas vestidas todas de negro, con medias negras altas que se empezaban a usar en ese momento, y se llamaban las medias negras. Sí. Y después apareció Billy Bond con un grupo replicando a los Beatles, digamos. Hubo muchos grupos parecidos o imitando, incluso físicamente, en la ropa, en el peinado, porque los Beatles hicieron toda una innovación, ¿no? Por ejemplo, los peinados con flequillo eran de mujeres, ¿no? Los hombres no se peinaban así. Sí. Fue una revolución. La ropa ajustada, corta, que se usó después, ahora, tampoco existía en esa época. Los sacos eran largos, los pantalones eran amplios, pero no tanto. Y los Beatles tenían todo bien al cuerpo. Con el aporte de Mary Quant, la gran diseñadora de ropa de Liverpool. Pero era gracioso porque se llamaban los guantes negros. Estaban todas de negro también. Sí. Esa moda que agarraba. Y un día yo estaba en Tandil y me entero que iba a tocar el grupo de los guantes negros en el parque de diversiones de Tandil, en un escenario que había armado el dueño del parque. Venían con toda la fama de Casino Philips. Y entonces el tipo, que era un comerciante, los anuncia diciendo: bueno, y les presento a los Beatles argentinos. Y Billy Bond dice: pero no, qué sé yo, estaban vestidos de Beatles. Sí. Él quería que le reconocieran que eran ellos, no los Beatles. Que ellos eran. Que no eran imitadores. Porque además tocaban temas de ellos. Sí. Pero estaban disfrazados de Beatles, digamos, porque era lo que daba el look, éxito. El look que le gustaba a las chicas. El look del éxito que había hecho los Beatles, que fue un éxito monumental en todo el mundo. Pero me daba gracia eso. Casino Philip fue fantástico. Pero además venían números de todo el mundo, eran fantásticos. Un día me trajeron una francesa con el marido, que era un Pato Vica, tipo grandote, y dirigía a Carlos Sándor en ese momento. Casino Philip no lo dirigía más Bayán, que además de producirlo lo dirigía, hacía todo él. Después lo dirigió el Caballo Miranda, y lo pusieron a Sandro,
a Sándor, que había sido coreógrafo y bailarín, y se animó a dirigir, y lo pusieron a dirigir musicales, por supuesto. Ese y otro que se llamaba música no sé cuánto, era uno de la Víctor, que pasaban los discos y los chicos bailaban alrededor de una pileta de natación. Y no me avisa para que yo traiga a la francesa a ensayar con la orquesta. Por lo tanto, la francesa no vino. Y Sándor era un mal bicho. Lo fue a ver a Bayán y me dice, Diego no trajo a la francesa a ensayar. Si no me avisaste nunca. Me llama Jorge y le digo, ¿qué pasó? Le digo, el gordo hijo de su madre no me avisó nada. Dice, bueno, arregla otro horario y tráela. Entonces, arreglo con los músicos y con la sala de grabación, y la francesa la traigo y ensaya. Pero me quedó lo de Sándor en el ojo. Entonces lo veo entrar al estudio A para ver el decorado de casino, si estaba armado, estaba todo oscuro. Entro atrás, cierro la puerta y le dije de todo. Y entonces él, que le iba de guapo, se hizo el macho y le di dos piñas y lo revolqué por el piso. Y de entre la sombra de la butaca sale el marido de la francesa. Y yo dije, uff, qué cagada, hay un testigo, ¿viste? Se levanta, viene hacia mí, y yo no lo había oído hablar nunca. Y me dice en porteño, pibe, yo vi todo, yo te salgo de testigo. Era argentino el marido de la francesa, pero no hablaba para que nadie se diera cuenta que él escuchaba todo lo que decían los demás. Nunca se enteró nadie de que yo lo había liquidado de este apiño. Yo creo que recién cuando hacen la noche del 10 con Diego, vino gente de tanta jerarquía como en esa época. Sí. ¿No? No, en esa época era fantástico los que venían. Vino Mami Van Doren. Una especie de Marilyn Monroe. Que era chiquitita, era así de alta. Era una cosita pero alta, era como Nini Marshall. Pero era una hermosa, diva, una diva sexy. Hermosa. Tremenda. Con dos chicos que se le caía la muñeca a los dos. Uno era su maquillador y el otro su coreógrafo. Uh-huh. Y la tengo que llevar a Mendoza porque habían programado actuación en Mendoza en la sala del dueño del canal y la radio de allá, y también en la televisión. Programa en televisión, un programa en radio y el programa de teatro. Y después la trasnoche en el casino de Mendoza. Me dice Bayán, si no te dan la plata, no actúa en ningún lado. Yo, no hay problema, si no me pagan, no actúa. Entonces le explico a Mami que nos habíamos puesto de novio en el avión. Que era hermosa. Sí, porque, sí, era. Porque se para el avión, hacía escala en Córdoba por las turbulencias y después levantaba y seguía a Mendoza. Y se levanta el peinador muy asustado, que había venido con la mamá además, y pregunta, ¿qué sucede? Y yo armé mal la frase en inglés y no dije estamos aterrizando. Le dije, we are going down, nos estamos cayendo. Estamos bajando, y el punto entró a los gritos y a correr por todo el pasillo, y lo agarré, le di una zamarreada a las azafatas, le metieron un par de píldoras. Pobre, se asustó. Pero se asustó, nos estamos cayendo, le agarró un ataque de pánico. Y, claro. Y cuando estábamos en el teatro, la plata no llegaba. Lo llamo a Bayán y me dice, si no te traen la plata, no actúa. Esta se sentó en la puerta del camarín a esperar. Entonces llegó el dueño del teatro, del canal, de la radio, del casino, de todo, y me trajo cheques. Un, un,
un comerciante que recibía cheques, que era lo llamo común. Jorge Bayán de vuelta, le digo, me trajo cheques, agarralos. Bueno, está bien, bárbaro. Vamos a la noche al casino. Y yo, despreocupado, porque era una actuación muy simple, la orquestita ahí, mami cantaba y bailaba. Se fue a cambiar, el camarín era abajo, no más grande que esto, armado con madera de descartable, era una porquería el camarín. Y el hijo del dueño de la radio, yo escucho de golpe que hay ruidos abajo. Estaba empujando la puerta para meterse en el camarín de mami. Por lo tanto, le metí dos piñas y lo noqué. Fuimos en cana, mami, yo, los dos chicos, la madre del pibe. Pero cuando yo le expliqué a los canas, que ya los conocían, dice, váyanse, no fuimos. Pero yo me quedé cabrero. Casé el teléfono, lo llamo a Bayán, no me atendía. Lo llamo al caballo Miranda, Roberto. Grave error. Lo despierto de las 3 de la mañana y le cuento. Bueno, está bien, ¿qué es, coño? Y cortó. Cuando llego a Buenos Aires, me llama Bayán. Yo tenía la oficinita al lado de la de él, así que no podía ir muy lejos. Me dice, nunca más lo llames a Roberto si no te comunicas conmigo. Digo, ¿por qué? Lo peor que puedes hacer, se fue a la oficina que tienen acá en Capital, le pegó a todos los empleados, le rompió la máquina de escribir, los vidrios de los escritorios, les hizo bola a la oficina. ¿Y eso por qué? Porque lo había despertado, se le conté todo y entonces fue y se vengó, ¿viste? Además de que lo haya despertado. Qué tenía barra. Un carácter muy jodido, era tremendo, era un tipo muy simpático, pero cabrón. Muy cabrón, muy macho, porque eso le decían el caballo. El caballo en Cuba es el macho. Ah, mira. Y este arreglaba todas las trompadas. También hubo toda una serie de personalidades del humor y también de la comedia que no, se fueron. Por ejemplo, Juan Carlos Torri. Biondi, Juan Carlos Torri. Osvaldo Miranda. Osvaldo Miranda, Pepe Biondi. Carlitos Balá. Pinocho, Juan Carlos Mareco. Verdaguer. Pasaron todos tuvieron su programa. Mareco llegó a conducir también Casino Phillips, además de hacer su programa, donde lo tenía Zavala y el otro Zabalita y el otro. Los guitarristas. Los dos guitarristas, que eran fantásticos, el complejo musical de San Luis tiene el nombre de ellos dos. Ah, mirá. Y el mismo tiempo que conducía Mareco vino la italiana con el Topollillo. Ah, mira. Y Mareco hizo la voz en castellano del Topollillo, que lo grabábamos aparte, que si no Mareco no podía conducir. Claro. Hablaba él con el Topollillo. Él hacía la voz del Topollillo y después él hablaba con el Topollillo también, que era su misma voz haciendo el muñeco, pero que estaba grabada. Hay que ser muy profesional para hacer eso, ¿viste? Porque puedo decir que te entre la grabación y vos contestarte a vos mismo que está grabado. Era fantástico, Mareco. Era un tipo. Mareco era muy dúctil. Y un gran compañero también. Era fantástico y todo. Mareco. Que era un atorrante total. Era fantástico. Era. ¿Por qué decís? Porque era mujeriego, atorrante, le gustaba la noche, le gustaba el buen vino, la buena comida, era un bon vivant, pero era muy buen tipo, yo lo quería mucho. Muy querido. Muy querido. Muy querido. Juan Carlos Mareco Pinocho, que además hizo películas. Además. Hizo todo. Debutó en España. Teatro. Y después vino acá, allá era conocido, tenía un programa de televisión antes de venir a la Argentina, y acá hizo cine, hizo de todo. El Zorro, Pepe Iglesias. No, otro tipo bárbaro, muy buena persona, le gustaba mucho el arte y
yo era muy amigo de mi viejo, además, entonces me conocía a mí de chiquito. Y me invitó, cuando ya estaba retirado, me invitaba para que fuera a tomar. Me llamaba y me decía, venite a tomar un té. Él se había mudado, se había comprado un departamento en la avenida Alvear, enfrente del Alvear Palos Hotel. Tenía un departamento fantástico. Tú y filmó muchas películas con le gustaba con mucho el éxito. Arte, le gustaba el arte y coleccionaba cuadros. Y yo siempre lo gastaba con un cuadro que tenía en la pared, de un gran pintor español, porque ese pintor tenía muchos alumnos que imitaban los cuadros de él y él se los firmaba. O sea que los cuadros de los alumnos estaban firmados por él. Le digo, mirá que ese debe ser de un alumno, te cagaron cuando te lo vendieron. Y se enojaba, decía, yo sé de arte, este es de él. No, pero todos muy buena gente, eran fantásticos, igual que Jorge Luz, que Guillermo Rico. Guillermo Rico lo llamé, estaba operado. Esos eran los grandes de buen humor, los cinco grandes de buen humor. Operado, lo llamo desde el programa de Rensis, había salido de la operación. Y me atiende el hijo, y al aire, y le digo... Tu padre recién lo trajeron de la operación. Ah, bueno, está saliendo de la anestesia. Y oigo la voz de Guillermo y dice, ¿quién es, nene? Dice, es Diego, papá. ¡Pásamelo! ¿Qué haces, nene? Hola, Guillermito, ¿cómo anda? Qué suerte que está bien. Sí, dice, vos sabés que ya estoy fenómeno. Medio mareado por la anestesia. Dice, ¿qué estás en el programa? Sí, estoy acá con Miguel Ángel de Reyes. Y bueno, escucha que te canto unos tangos. Me cantó tres tangos desde la cama. Era un tipo bárbaro. Era el que cantaba tangos, el galán de Los Cinco Grandes de Buen Humor. Cambón. Gran pianista que tuvo su trío, que era fantástico. ¿Ah, sí? Sí. Jorge Luz. Guillermo Rico. Guillermo Rico y el Pato Carré. Y el Pato Carré. Y con el Pato y Selmar también, Guiñol. Y Selmar Guiñol, gran actor dramático, pero que ahí hacía el cómico. Con el Pato hicimos Patolandia. Un grupo que nace, digamos, de alguna forma inspirado en el éxito de los hermanos Marx. Sí, eran muy por el estilo. Muy por el estilo, pero... Por el libretista, no por ellos, sino por el que después fue el primer director de noticias de Canal 7, no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy amigo del general Perón, que fue el que hizo todas las películas también. ¿Qué película? Las de Los Cinco Grandes del Buen Humor. ¿Saraceni puede ser? No, Saraceni las dirigía, él las producía y escribía los libretos. Ah, mira. Fue un grupo extraordinario. No, hacían cosas fantásticas. Se cansaban de hacer películas con Blanquita y siempre Amaro, le ponían una vedette, claro, Blanquita Amaro entre ellas. Todas las Amelita cubanas Vargas, que vinieron, Amelita Vargas. Sí. Fantásticas películas hicieron, eran muy buenas. Cuidado con las imitaciones, fue fabulosa. Ahí Guillermo Rico le están haciendo una truchada a un inversor que llama por teléfono y entonces Tito Martínez del Vox, que era el escritor. El escritor estaba hablando con él por teléfono y dice, los tengo todos acá conmigo. Y entonces una de las actrices los presentaba y Guillermo los imitaba a todos. Entonces imitó en esa... En ese tango, 10 cantores diferentes y 2 cancionistas. Y era increíble, eran ellos, ¿no? Pero vos lo veías en la película a él haciendo las voces. Uh-huh. Era fantástico lo que hacía Guillermo Rico, era un imitador como no vi ninguno. Después el loco de Locati, otro gran imitador. Como hacía Alberto Sinatra, Locati. Alberto Locati, no lo hacía nadie. Ese nació con el trío, Balá, Marquesini y Locati. Sí, que eran otros tres atorrantes. Después cuando tiró a la mujer del balcón de la planta baja, y el lo crucificaron. Sí, el problema que tenía era
el trago. Mirá. Como le pasó a muchos cantores y viste. Qué cosa, ¿no? Yo lo veo en las películas que vienen de Estados Unidos, en las series, cómo se promociona que estar de fiesta, que los chicos salgan a divertirse, es igual a alcohol, igual a droga, digamos. Es como que todas las series y todas las películas se dedican a vender alcohol y droga. Vos sabés que sea una manera de tener a la juventud. Los tangueros, sobre todo, que eran todos unos atorrantes, eran todos muy, muy criados en barrio y en la calle, pero que eran todos genios en lo suyo. Eran tremendos. Yo les he visto hacer cosas fabulosas. Y se habían chupado 32 botellas de whisky y tocaban como si estuvieran recién salidos de la ducha. Pero además, se divertían ellos. Había un atorrante, el Paya Díaz, que era músico, era bandoneonista, pero que era el que le ponía seudónimos a todo. Cuando Goyeneche debuta en la orquesta de Salgán, llegó y estaban todos reunidos, faltaba llegar el cantor nuevo. Entró Goyeneche, flaco, alto, rubio, muy joven, y el Paya Díaz lo vio de lejos y dijo: ¡Uy, Dios! ¡Parece un polaco! Le quedó para toda la vida. El polaco. Entonces era terrible. Jorge Durán le puso también el seudónimo el Paya Díaz. Estaban en la misma orquesta, Jorge Durán llega tarde porque se había ido a comprar un traje. Llega con. Jorge Durán era muy musculoso, hombros grandes, parecía un estibador del puerto y un gran cantor. Con un traje color habano cruzado. Y el Paya Díaz lo vio y dice: ¡Uy! ¡Un cajón pareces! Y le quedó para siempre el seudónimo de cajón. Entonces, te ponía un seudónimo. Y perdiste, porque te quedaba para siempre. Contame. Fue el que le puso el Tata a Florial Ruiz. Ah, mira. Porque estaban de gira en Colombia y ganaban mucha guita, pero estos atorrantes terminaban la función, la juntaban y la destruían en los boliches. Entonces decidieron: vamos a hacer una cosa. El más serio es Florial. Vamos a darle que nos guarde la plata. Florial Ruiz. Entonces le entraron a dar la plata y Florial la encanutaba. Pero el segundo cantor, que era un tipo muy pintón, que había minas, estaban todas locas atrás de él, no aguantó más. Y dice: necesito plata porque yo no puedo más, no puedo más. Voy a manguearle. Y el Paya le dijo: anda a pedirle a Tata Dios por Florial. Y le quedó el Tata Florial. Que el Tata era un personaje que yo lo quería mucho, un personaje entablable, amigo de compañero, amigo de Hugo del Carril de la infancia. Los dos daban serenatas en el barrio de Flores. Mira. Y cantaba con Jorge Durán en la orquesta. ¿Qué quiere decir con cantaban serenatas en los barrios? Salían por los barrios a darle serenatas, les pagaban cuando eran jovencitos, tocaban las dos la guitarra y le cantaban serenatas a tu novia y vos le dabas plata, lo que hacen los mexicanos, pero ellos lo hacían acá y cantaban tangos o valses. Y el Paya era tremendo. Y el Tata Florial era un tipo bárbaro, pero fumaba mucho. Y se contagió, le agarró cáncer. Y se retiró. Pero era también, tomaba mucho también Florial. Y el último disco que grabó, lo grabó 3 días antes de morirse. Mira. 3 meses antes de morirse. Lo llamó Raúl Garelo. Él ya no estaba cantando y le dijo: Tata,
vamos a hacer todos tus éxitos con mi orquesta y vas a estrenar un tango que escribió mi hermano, una letra preciosa. Y estaba muy jodido de salud, pero tenía la voz intacta. Y yo lo que tengo el Lomplén, que me lo regalaron cuando salió, y yo lo pasaba en casa, y había un tango que se llama Cada día te extraño más, que cuando lo ponía venían mis dos nenas que tenían 15 años, me decían, papá, saca lo que nos hace llorar, ¿viste? Pero el tango que da título al disco, se lo pedí hoy cuando llegué para que lo bajara, porque vos pensás que este tipo que vas a escuchar cantar se murió 3 meses después que los amigos en la clínica le hicieron una gran cena rociada con vino y hasta cigarrillos, y se murió 3 horas después de la cena. Le hicieron la despedida final. Atorrante. Ese tango se llama Buenos Aires conoce. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo. Esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Inventor del misterio, bandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir. Sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo. Esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Florian. El fraseo de Florian Ruiz. Yo creo que no hay cantor de tango con el fraseo de Florian Ruiz. Es su última actuación, porque falleció 3 días después. 3 meses después. Tres meses después. Además lo reflotó Garelo, porque ya no cantaba más porque estaba muy enfermo. Claro. Y sí aceptó. No, pero estaba con el tono justo. Y lo grabaron en una sola sesión. Mira. Todo el hombre, 12 temas. Yo lo que veo en las charlas, estamos en la tercera ya, sobre ese mundo de la televisión cuando nacía,
la relación que había entre la televisión, el teatro, el cine, ¿no? Estaba todo unificado, porque además la gente de cine trabajaba en televisión. Nini Marchal trabajó con nosotros en el 13, tuvo su programa. Luis Andrini tuvo su programa en el 13. Entonces, los tangueros participaban en distintos programas. Yo soy porteño, que dirigía David Stivel. Era una maravilla de programa. Y vos decís, y era un sainete. Sí, era un sainete, pero una vez por semana, ¿viste? Fantástico. Además, el trabajo de cámara de David, que era un maestro, que todos lo admirábamos, porque él trabajaba con... Tenía tres cámaras, pero trabajaba con una por vez. Entonces el camarógrafo tenía que moverse. Si el personaje avanzaba de aquella pared a esta pared, la cámara venía con el personaje. Y para un primer plano hacía un corte de cámara, pero todo el movimiento los hacía laburar al camarógrafo. Aprendieron a trabajar con David, fantástico. Y sin embargo hizo una sola película, David. Todos los trabajos de él fueron de televisión y de teatro. No, pero además, lo que hizo el clan Stivel, como no, le decía, eso fue maravilloso. No, además juntó unos actores de primer nivel. Sí, Bárbara Mujica, Juan Carlos Gené, Carlos Carela, Emilio Alfaro, Marilina, ¿no? Sí, tuvo a todos. Muchos de ellos, la mayoría, ya fallecidos, lamentablemente. Porque son artistas que no se repiten. Bueno, pero la muerte no es una desgracia, es un paso que nos toca a todos, porque si no, algunos se morirían. Por supuesto, pero me refiero a la pérdida de que no han aparecido grandes figuras que los puedan reemplazar. ¿Para qué? Está bien que ellos hayan dejado su mensaje. Bueno, el clan Stivel es todo un tema. Podemos hablar una semana. Los libretos eran fantásticos. Ahí metía mano Gené, ¿no? Sí. Pero también hay otras circunstancias. Por ejemplo, La Nena, donde estuvo Osvaldo Miranda, Joe Rigoli, Marilina Ross. Eso tenía dos libretistas que se turnaban. Uno era Otobre y otro Palazzo. Uno escribía el de esta semana, el otro escribía el de la otra, para que tuvieran tiempo de pensar. Pero además los personajes eran preciosos. El padre viudo, con una nena chica, con un mucamo entrometido y un novio tarado. Entonces era fantástico, y siempre una figura invitada que era el quinto en discordia en ese día, en ese programa. Y en vivo. Eran todos en vivo los programas. Sí. Se grababa con película que se revelaba y después se mandaba al interior. Todos los programas, los teleteatros eran en vivo, todo era en vivo. Yo hice Colgate Palmolive en vivo. Contá un poco cómo era. Que iba al mediodía. Entonces los actores se tenían que aprender. Terminaban el programa hoy. Yo salía corriendo a hacer el noticiero de la una. Cuando terminaba este, me cambiaba de estudio. Le daban el libreto del día siguiente. De aprendete una hora de libreto. Entonces al otro día yo tenía que tener cuidado con las tomas. Porque yo venía, no sabía la letra. Traía papeles en la mano. Traía un papel en la mano y te lo pegaba a vos que ibas a dialogar conmigo en el pecho, en el diálogo que tenía con vos. Entonces yo no te podía tirar un plano corto a vos porque veía el papel que tenías en el pecho, pero el otro leía tranquilo, ¿viste? Pegaba papeles en los decorados, en la columna. Porque no se podían aprender 30 minutos, una hora de programa de un día para otro. ¿Qué tenés que tener? Una grabadora en la cabeza. Era increíble. Bueno, y después hicieron El amor tiene cara de mujer, que era todos los días. Era. Y era un montón de personajes femeninos y masculinos. Y eran cuatro mujeres y cuatro damas, cuatro damitas y cuatro galanes. Y todas figuras.
era fantástico. Era una época de oro de la televisión. ¿Quiénes estaban? Iris Lainez. Estaba Iris Lainez, estaba... Eran cuatro que eran famosas en aquel momento, no me acuerdo. Susana Freire, no. Olguita Zugarri, creo que era otra. Y las otras dos no me acuerdo, pero eran cuatro figuras de primer nivel. Y los galanes también. Ahí estaba Bebán. Estaba Bebán, que hacía sus primeras armas en televisión, porque él era de teatro. Muy buen actor de teatro. Había todo un tema de adaptación a la televisión de los que venían del teatro, ¿no? Y sí, porque los encasillaban en algo que ellos no hacían. Porque en teatro vos tenés movimiento y tenés todo un escenario para moverte. Y en televisión estás condenado a lo que el director te pide y a los planos. Es como hacer cine, pero en vivo todos los días. Todo un tema. Bueno, la televisión siempre fue así, ¿no? Sí, 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 desde los comienzos, porque hasta que se inventó el videotape. Y ahí cambió la cosa, porque ahí María Herminia Avellaneda empezó a filmar y guardar, separando y no citando a todos juntos, sino para en lo que está, vos participabas nada más, y grababa todas las escenas tuyas conmigo y después las mías con el operador, y así, y después ella editaba, lo cual encarecía todo, porque en vivo era vamos, facturar. Hacemos papa frita y salimos. sale como papa frita como ya huevo salió frito. Ya está en el aire, ya salió, se terminó, no, acá no pasó nada. Qué impresionante. Y no lo volví a saber, por lo tanto, si hubo errores, nadie se enteró. Y la gente lo seguía religiosamente. Pero el Teleteatro Colgate de Palmolive del mediodía tenía un puntaje de rating que era impresionante. Vos decís, al mediodía tanta gente está viendo televisión. Y claro, las señoras en su casa. Las señoras en su casa, todas tenían su televisorcito en la cocina mientras cocinaban, esperando al marido que viniera a comer o que los chicos volvieran del colegio, y veían el teleteatro. Los shows en los teleteatros, los noticieros. Bueno, los noticieros diarios, 13 ediciones diarias, con 14 camarógrafos en la calle filmando con película, que venían, había que ponerlo a revelar, 40 minutos de revelado, después los compaginadores, dos compaginadores con dos ayudantes, que eran las que pegaban la película, los cortes que hacía el compaginador, armando cada nota, y después que los redactores las vieran y escribieran el texto que entrara en sincronismo con la imagen que estaban viendo, para que el locutor la leyera. Todo era una obra de arte. Y se hizo con gente que no, obviamente no existía la televisión y no tenían experiencia en eso. Y los que vinieron a hacer noticiero, los muchachos que hacían las filmaciones en la calle y los compaginadores, venían todos del cine. Todos habían hecho cine. Sí, habían aprendido el arte, pero una cosa es el arte del cine, que te tomás tu tiempo, y otra cosa es la televisión, que... No, salir a hacer noticias era otra cosa, pero como eran expertos camarógrafos, claro, no tenían problema. Ellos salían con su Bolex o con su Harry Flex de mano y te traían filmado en un minuto los 30 segundos de noticia que vos necesitabas. Bueno, nos queda un montón de cosas para hablar. Sí, hay miles de cosas que podemos meternos contar. Con Tato Bores, vamos a meter con tantas cosas que todavía no tocamos. Espero que les interese a ustedes que nos están escuchando, porque esto es... Porque nosotros le hacemos una charla entre amigos. Yo te cuento cosas que vos te querés saber porque nunca te he contado nada. Y bueno, no sabemos si a los oyentes les interesa. Pero bueno, es un testimonio. Son los chismes de la vecina. Como corresponde.
Muchísimas gracias, Diego. Al contrario. Vamos a la cuarta, vamos a la cuarta. A lo que vos quieras. Hagamos. Mientras nos quede cosas para contar. El martes que viene la seguimos. Muchas gracias. Entrañables. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Hoy Chicha se nos fue. En Capú. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Nahí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio. Radio. Caput. Hable bajo, pero...